Debo admitir que ustedes me han impresionado una vez más, pero esta vez ha sido una sorpresa diferente. Más que desdén, he sentido un profundo agrado y fascinación por este título tan particular, Corpse Party. Si te dejas llevar solo por su título, así como yo, créeme que te llevarás una sorpresa si no te lo has jugado aún. De ahora en adelante, hablaré desde lo que sentí, lo que pude experimentar y sobre todo, siendo honesto, con estos juegos. Soy consciente de que bajo el nombre de Corpse Party existen más obras. Hoy quiero centrarme en su título más reciente, la versión remasterizada del 2021, específicamente para PC. Conserva ese clásico estilo de RPG Maker que llevaba hace casi una década y, por supuesto, deja intacto o casi sin tocar su profunda y emocionante historia, dividiéndose en 5 capítulos donde cada uno nos muestra la terrible desventura en la que se ha metido un grupo de estudiantes de secundaria, todo por querer hacer un ritual para que su amistad jamás se rompiera, sin ser conscientes de que este ritual, sacado meramente de internet, estaba mal redactado y además el blog de donde lo sacaron no terminaba de explicar la pesadilla que ocultaba este ritual, que a simple vista parecía inofensivo. 9 personas, de las cuales solo sobreviven 5, si es que te juegas las cosas bien, porque si no, solo sobrevivirán 3 o ninguno. Durante los 5 capítulos vas a conocer una historia aterradora que involucra a una antigua escuela, una que fue demolida por tener un historial de crímenes bastante crudo, desde la muerte de 4 inocentes niños hasta el suicidio de padre e hijo, quienes cayeron bajo una profunda oscuridad mental y no había otra salida más que acabar con sus propias vidas. Pero entonces te preguntarás, ¿y tú qué le ves de hermoso a esto, maldito degenerado? Si aquí solo hay muerte y desgracia. A veces, no todo lo que brilla es hermoso, ni todo lo oscuro es horrible. Corpse Party te da una perspectiva bastante interesante, diferente de otros juegos de terror en donde tu personaje parece estar al tanto de su entorno y a pesar de estar asustado, aprende a adaptarse y superar la situación. En este caso es todo lo contrario, un grupo de adolescentes que nunca en sus cortas vidas se alcanzaron a imaginar que un simple ritual para fortalecer su amistad iba a provocar que el infierno se hiciera sobre ellos, siendo obligados a vivir una experiencia que incluso para un adulto podría ser un desafío, pero no es ni siquiera por esfuerzo físico, sino por esfuerzo mental. Un entorno que fácilmente fragmentó la mente de los más experimentados, de aquellos que decían conocer de pies a cabeza el mundo paranormal, un abismo lleno de desgracia, tristeza, dolor infinito y lo más distintivo de todo, la rabia, el odio profundo que se clavó en el interior de las muchas almas que, por desgracia, quedaron atrapadas bajo esta maldición. Espíritus condenados a desahogar su insaciable sed de venganza en almas inocentes que caían presas dentro de este infierno, sin tener piedad alguna, sin importar la edad, el género, su condición, sus emociones. No importaba nada, lo único que importaba era mantener este ciclo de dolor sin fin. Y es que es difícil percibir cierta belleza dentro de un entorno tan desgraciado como este, incluso más cruel que la misma naturaleza que nos rodea a nosotros los vivos. Pero mientras ese panorama tan amargo se pintaba, la misma frase se repetía, algunas veces parafraseada, pero con el mismo objetivo, sin importar el contexto o la dificultad del momento. Siempre existía esa alma generosa que le recordaba a estos jóvenes la clave para derrotar a tal infierno al que fueron sometidos: la esperanza. Aunque en un entorno así, escuchar la palabra era un trago tan amargo que casi no pasaba por sus gargantas. Sin embargo, terminaba clavado en lo más profundo de sus corazones. Satoshi, Naomi, Yuka, Ayumi, Yoshiki, todos ellos destruidos desde adentro hacia afuera. En muchas ocasiones perdieron la esperanza y este lugar sacó esa parte de todos nosotros que solo reluce cuando la situación es demasiado pesada. Es ahí cuando todos nuestros defectos se muestran y todas nuestras fachadas caen despedazadas una a una, mostrándonos cómo realmente somos. Un ser indefenso,
frágil, lleno de imperfecciones, débil y sometido ante sus emociones más bajas. Es algo que tampoco podría juzgar, pues no sería para nada agradable ver cómo la chica que más amabas quedó reducida a una masa de carne amorfa esparcida en una pared, o descubrir que tú has sido el responsable de la muerte de tu única mejor amiga. Son muestras de que el destino en muchas ocasiones puede ser cruel, doloroso, ruin e indiferente. Y al mismo tiempo, como si de una cruel broma se tratara, la única manera de escapar de esa escuela maldita era buscando la redención, el arrepentimiento y el perdón de aquellas almas infantiles que mantenían en pie toda esta masacre. Es curioso que para contrarrestar un mal de esta magnitud se tenga que buscar la manera más pacífica posible. De lo contrario, atacar a estas entidades es la forma más fácil de encontrar la muerte. Todo ese conjunto de aspectos y temas me hacen pensar que este juego es hermoso, no porque el sufrimiento de unos estudiantes sea placentero para mí, ni mucho menos por el dolor al que todos en esta escuela han sido sometidos. Es la mezcla del caos, el sufrimiento y la tristeza que dan como resultado el nacer de la esperanza. En un entorno tan desgraciado en el que solo habita la muerte, adornando sus paredes con la sangre de inocentes, la única forma de encontrar alivio espiritual es con la unión de otro ser humano, otra persona que está en las mismas condiciones que tú. Un entorno en donde todos son iguales, sin importar lo que sean en vida. Todos comparten ese mismo miedo a descender lentamente a la locura. Tampoco podemos olvidar que dentro de este abismo espectral, el mismo entorno colabora para que todos los que terminen ahí dentro sean consumidos por la locura. Una locura que inconscientemente consume a cualquiera, obligándolo a ser la peor persona que jamás haya sido, olvidándose por completo de sus amistades, de sus lazos con las personas y lentamente viéndoles como enemigos que deben aniquilar y condenar a ese mismo ciclo de odio, rabia y resentimiento. Este juego, aparte de ser extenso por la misma naturaleza de su historia, se sumerge dentro de un mar de emociones y de escenarios que para cualquiera pueden ser desoladores. No culpo en absoluto a ninguno de estos muchachos, al fin y al cabo, si yo estuviera ahí, probablemente ya me hubiese suicidado. Pero aún no termino de explicar por qué me parece todo esto hermoso. Bueno, porque todo se acomoda de una manera tan armoniosa, por muy raro que suene. El dolor y el resentimiento, fuertemente contrastado con la unión y el compañerismo, haciendo que la esperanza sea la única arma en contra de todo este caos. Es lo que me parece hermoso de este juego. Una mezcla de emociones intensas, todas amarradas a ese deseo afanado de escapar con vida y a la vez intentando mantener la cordura estable, sin dejar que el mismo entorno use tus propias emociones para acabar contigo y sacar lo peor de ti. Sé que esto es solo un juego, sin embargo, su contexto se puede ambientar a tantas cosas de la vida que me quedaría corto un solo video para hablar de tales temas. Puedo decir que el juego ha captado con precisión esas partes más oscuras de una persona, sin importar su edad o sexo. No importa si se hacían los fuertes, porque incluso esos terminaban más fragmentados y peor aún, eran los más susceptibles a caer en la locura. Algunos como Kisami ya venían medio locos, y este entorno solo provocó que esa grieta de oscuridad se abriera y dejara nacer el monstruo de su corazón. Aunque a mi parecer la esperanza sea una forma lenta de llegar a la muerte, este juego me ha hecho pensar un poco sobre ello. Tal vez en algunas ocasiones, cuando todo se ve perdido, nuestro único refugio es la esperanza. Por muy descabellado que parezca, o por muy pocas que sean las probabilidades de que algo bueno suceda, siempre reside en nuestro interior. Esa pequeñísima corazonada de que algo bueno sucederá y podremos salir de tal problema. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos que pierden la esperanza? Bueno, el juego mismo se encarga de describirlo. Por algo se llama Corpse Party, o en español, la fiesta de cadáveres. Todos los que perdían lentamente la esperanza cayeron presos de la locura, dominados por la oscuridad del abismo y finalmente convirtiéndose en los esclavos resentidos y odiosos de una dimensión en donde todos agonizan por igual, por toda la eternidad. A pesar de que no todos lograron ganar esta inmensa batalla contra lo desconocido, llegar al final verdadero me da cierto gusto, pero a la vez me deja ese sabor amargo porque el juego no termina de ser cruel, ni siquiera en el final.
se ha encargado de hacer que cuando obtienes el final verdadero, todos esos que fallecieron dentro de esa dimensión serán completamente olvidados por los vivos. Nadie más sabrá que existieron, nadie los recordará y sencillamente morirán en el olvido. Ese es el precio de sobrevivir a ese ritual. Si mueres en el proceso, no solo morirás físicamente, sino que de paso, nadie recordará que alguna vez hayas existido, a excepción de aquellos que vivieron esa pesadilla. Una pincelada fina de crueldad. Y recuerda, en momentos críticos es cuando ves cómo son realmente las personas. Ahí te darás cuenta qué tan unidos son y qué tan malvados puedes ser. Descubrirás si realmente esos que llamas amigos son tus amigos o son tus enemigos. No olvides echarle un vistazo a mi servidor de Discord. Y si te agrada mi contenido, puedes apoyarme en Ko-fi o dándome un super chat en los comentarios. No olvides comentarme tu opinión. Me encanta leerlos. Soy Ethan Lee, un random de internet.